de donde Tizen Gallo le prepara la comida al puen, a los resguardos. Yeah.
Mayor. Thank you.
Vamos, vamos, vamos.
¡Ay! Y de Moco y de me va a ganar la Cuba. Y de Moco y de me va a ganar la Cuba. Y de Moco y de me va a ganar la Cuba. Y de Moco y de me va a ganar la Cuba. Dice poco y me van a la Cuba. Dice poco y me. ¡Ay! Dice poco y me van a la Cuba. Dice poco y me. Ajá. Dice poco y me van a la Cuba. Dice poco y me. Dicen poco y ve, me va a ganar la Cuba. Ay. Dicen poco y ve, me va a ganar la Cuba. Dicen poco y ve. Dicen poco y ve, me va a ganar la Cuba. Dicen poco y ve. Dice poco y ve, me va a ganar la Cuba. Dice poco y ve, me va a ganar la Cuba. Dice poco y ve, me va a ganar la Cuba. ¡Ay! Dice poco y ve, me va a ganar la Cuba. Dice poco y ve. Dice poco y ve, me va a ganar la Dice poco y ve. Ay. Ay. Dice poco y ve. Dice poco y ve. Dice poco y ve. Dice poco y we will be
Good day, 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 good day
Señores, como cada año nosotros acompañando a Tizen Gallo. Miren, aquí hoy se celebró el día del resguardo, donde se hace los sacrificios para que las personas que cada año vienen
a preparar su resguardo, a preparar todo lo de ellos. Ahí, para que ustedes vean, miren ahí. Aquí está todos los sacrificios, todo dinero, todas las cosas que la gente preparan. Ahí Ticel lo prepara, el CEL lo prepara. Miren aquí. Miren aquí para que ustedes puedan visualizar qué es lo que hay aquí donde dicen que no hay muchachos. Aquí esto no es cosa de muchachos. Aquí, gamul, séptimo. Ok. Miren aquí, señores, para que ustedes vean. Nosotros, como siempre, el viejo nos da el permiso para nosotros tener la capacidad de nosotros poder grabar ese tipo de cosas que no es cualquiera que puede venir aquí. Para tú llegar aquí, no es cosa de muchachos. Recuerden bien que Ticel Gallo siempre le dice, él vive en Guaymate. Y si una gente le dice no, que es la capital, que es en San Pedro, es copia. Ticel siempre encuéntralo en Guaymate. Acuérdense bien. Y Ticel hay que llamarlo por cámara. Ticel no coge llamada de personas ni escribe. Usted quiere hablar con Ticel, busca a Ticel por cámara. Con gracia a la misericordia. Miren aquí. Gracias a la misericordia. Miren aquí, como siempre nosotros, dándole un chequeado. ¿Se puede ya? Sí. Miren aquí. Que ustedes vean que no es cosa de muchacho. Con gracia a la misericordia. Claro, tú puedes pasar. Puedes pararte. Ok, para que ustedes vean, señores, que no es cosa de muchacho. Ah, ok, criminal no. Ok, perdón, criminal. Bueno, ya ustedes vieron, como siempre, nosotros dándole un chequeado a ustedes. Gracias, Manito. No, le di criminal, no. Criminal, no. Ok. Ya ustedes saben, ya ustedes vieron. Con gracia a la misericordia. ¿Eh? Un café con flash achera. Ah, un café. Ok. Señores, ven aquí. Aquí en el suelo para que ustedes vean. Criminal va sin sal. Ahí no es cosa, muchachos. Ya ustedes saben, eso es lo que hay aquí. Aquí Ticel no juega. Ahora mismo no podemos hablar con Ticel porque Ticel tiene el espíritu en su cabeza. Él no está en dominio propio. Con gracia a la misericordia. Yo les digo a ustedes, yo todos los días voy a diferentes lugares, pero donde llega Ticel es algo fuerte. Es algo increíble, señores. Aquí no es vaina, muchacho. Con gracia a la misericordia. Miren para que ustedes vean. ¿Con él? Sí. Ajá. Muchas gracias. Gracias. Señores, gracias. Recibiendo la bendición. Ven aquí para que ustedes vean. Aquí no hay cosa, muchachos. Aquí no hay cosa, muchachos. Ya ustedes vieron, Ticel Gallo en la casa. Como siempre, como cada año. Nada, gracias. Nos vamos a despedir aquí. En el nombre de la 21 División. Como cada año, nosotros llevándole a ustedes la realidad de los hechos. Para que ustedes vean que aquí no hay cosa de muchacho. Aquí es cosa real que hay aquí en la casa de Ticel Gallo. Recuerden bien, oiga bien lo que dice Ticel. El hombre que quiera hablar con Ticel. Y usted tiene el número de Ticel. ¿Cuál es el número de Ticel? 809. Ajá. 8 par de 4. 6250. ¿Y el otro? 829. Ajá. 756. Ajá. Par de 823. Oigan bien, Ticel es llamada por videollamada. Usted quiere hablar. Ticel Gallo. Usted quiere hablar con Ticel Gallo. Llamada video. No cojan cobro de que Ticel escribió. Ticel no le escribe a nadie. Ni por Facebook, ni por YouTube, por parte. Ticel, usted quiere hablar con Ticel. Llámalo. Mire el hijo de Ticel aquí. Uno de los muchachos. Este es el hombre que va a coger el mando de Ticel, que muy pronto lo vamos a entrevistar, señores. El otro primo que está aquí, ya el viejo. Ticel no tiene
los trabajadores blancos. Todos no, los trabajadores son morenos. Son morenos y no tú estás ahí. Somos haitianos. Ya ustedes saben, el que trabaja para Tizen es haitiano. Tizen no tiene, no trabaja con gente dominicana. Ni francés, ningún parte. Entonces, ustedes del extranjero que ustedes quieran hablar con Tizen, aquí está la representación. El hijo Tizen, ¿cómo te llamas, manito? Roberto. ¿Y tú, brother, el primo? Kenol, ya ustedes saben. Tizen Gallo en Guaymate, oigan bien, no hay otro en el mundo. ¿Cómo te okay. Gracias a la misericordia. Ven aquí, señor. No la luz. Miren aquí, señor, ustedes vean. El hombre, un trabajo excelente. Aquí no se puede dar mucha luz porque hay trabajo ahí. Hay trabajo ahí. Miren, para que ustedes vean. Ya ustedes vieron. Yo creo que ya, nada, con esto nos despedimos. Estamos esperando un señor ahí, ¿verdad? ¡Licien! Lo fueron a buscar. Bueno, señores, recordándole, bro. Entonces, una pregunta. Sí. Tú, la única manera que nosotros tenemos para comunicarnos con Tizen. Llamándolo por su teléfono. Ajá. Videollamada. Tizen acepta videollamada. Sí. Ya lo llamaron. Oigan bien, dice Tizen que el cel. Escuchándole la voz y viéndolo. Y viéndolo frente a frente. Que él, si usted quiere hablar con él, no hay miedo. Llamen a Tizen videollamada. Dice el viejo que desde que ustedes están hablando y ustedes no pueden hablar con Tizen, entonces no es con él que están hablando. Sí. Hay que hacer una llamada de video. Oigan bien, hagan videollamada. Tizen no coge llamada normal, no llama normal. Y Tizen tampoco llama a nadie. Usted que tiene que llamarlo a él. Venga, mire el señor aquí. Este señor tiene 22 años trabajando con Tizen. Mírelo ahí. Es hijo de Tizen, como que él dice. ¿Cómo te llama, mi don? Me llamo Licien Vázquez. Licien Vázquez, miren aquí, para que ustedes vean. Que lo que le queremos mostrar hoy, que si ustedes no ven esa cara, no ven esta cara aquí, no ven a Tizen, es falso. Sí. Ya ustedes escucharon, si ustedes se dejan engañar porque quieren. Ese señor tiene 22 años trabajando con Tizen. Sí. Entonces, que no hay manera de que ustedes sean engañados. Desde que ustedes ven ese equipo de trabajo por videocámara, ustedes ven a Tizen, miren a Tizen, señores. Miren el caballo. Ahí no hay copia. Él no tiene mellizo. Él no vive en la capital. Él no vive en la Romana. Él no vive en el Ceibo. Él vive en Guaymate. En Guaymate. Guaymate. Bueno, ya pues ya ustedes saben, señores. Gracias por todo. Estamos aquí, como siempre, dándole la gracia a Tizen por la oportunidad. Recuerden, hoy, 7 de diciembre de 2021, se hizo, se preparó. ¿Qué se preparó aquí hoy, bro? El día de los ese sacrificio. Esa es la fiesta del barraco criminal. Ok. ¿Y qué era toda esa ceremonia que se estaba haciendo ahí? La gente que tiene compromiso ajá. Con el misterio, con criminal que lo resguarda. Okay. Y es el día que debe matarlo con gallo para darle para comer. Ok, eso es reforzando. Sí, reforzando el resguardo para que no le dé la espalda. ¿Y qué tipo de qué te cuide ese resguardo, si se puede saber? Ese resguardo, un ejemplo, no es que tú vas a buscar problemas para que te cuide. Uh-huh. Te cuide. Tú vas por tu camino como debe ser, tú vas para tu trabajo. Si es para trabajar, tú lo buscas. Ajá. Tú vas a funcionar con tu trabajo muy bien. Ok. Y entonces, si no es de pleito, tampoco tú no puedes buscar problemas con nadie. Eso es para no coger tiro, ahí no se coge tiro, machete. No, ¿qué te busca? Ay, mamá. Piedra ni no. Ay, ¿hasta ni, de piedra? Ni piedra. Ay, mamá. La piedra tiene que caer yo adelante de ti, no va a llegar encima. ¿Cómo? Ese resguardo es para la gente. Para cuidarnos la vida. Para cuidar la vida. Tú no vas a buscar problemas. Para que tú no te coges tiro, ni machete, ni piedra. Ni palo, ni nada. Y si una gente tiene contigo, te pasa adelante la gente, no lo va a verte. Y por eso... No te ve. No te ve. Ay, y por eso, hoy es el día para que toda la gente que tiene el guardo, lo prepara el guardo para que el guardo no le dé la espalda. Una pregunta. Cada año hay que venir a reforzar, ¿verdad? Cada 7 de diciembre. Cada 7 de diciembre, señores. Ya ustedes escucharon de parte de aquí de... Aquí ese cuadro que nosotros tenemos aquí, ese cuídate las vidas. Uh-huh. Aquí una gente pues vino, pasa un desorden aquí. Cuando tú llegaste en la puerta de Tizen,
Ya usted olvidó lo que tú ven a hacer. Mi madre. Usted venga porque está ese, porque está preparado. O sea que, un ejemplo, una gente viene de la calle y dice, voy a matar a alguien antes de ti. Llegó ahí a la puerta. Y ya olvidaste. Se le fue eso. Sí, se le fue su alma. Madre mía. Porque nosotros hicimos agá, está lo mismo. Nosotros no encontramos con ninguno agá. Sea usted venga a pelear, que nosotros no salimos para pelear. Nosotros. Venga, pero, ok. Todos esos años que tiene Tice, ¿nunca ha peleado con nadie? Nunca. Ay, nosotros nunca ha peleado con nadie. Ah, Tice no es muchacho, ¿no? No, gracias al Señor. 23 años. 23 años. Gracias a la misericordia. Nosotros ni fue preso ni nada. Ay, mi madre. Ay, mi madre. Sí. Ajá. Gracias, misericordia. Se va el viejo. ¿A cómo se ve la vaina de día? Gracias, misericordia. ¿Cuál fue a perder ahora la madre de Gonga de Lijón?
Thank you.